Agradecerles la bienvenida, el estar hoy trabajando acá. Y lo que queríamos hacer, porque estamos pensando cómo hacer una introducción cortita, que nos represente a todas y que podamos aprovechar, que es un reclamo que siempre nos pasa cuando hacemos los preencuentros, tener un espacio de discusión con tiempo para poder profundizar. Así que, brevemente, la idea de, para quienes no nos conocemos, o nos vimos en alguna actividad, y acá me apunta. Bueno, brevemente hacemos esta introducción en esto. Este es el tercer encuentro, el tercer encuentro de Zona Sur de mujeres que logramos sostener en forma consecutiva. ¿Cómo lo vamos construyendo esto? Compañeras, primero, viendo una experiencia que existe en la zona oeste, que hace más de 10 años que mujeres de distintas organizaciones se convocan al menos una vez al año para poder encontrarse y debatir los principales intereses de las mujeres, ¿sí? En ese marco intentamos hacer esta experiencia acá y la sostuvimos durante 3 años hasta ahora y queremos sostenerla mucho tiempo porque los encuentros nacionales ya estamos por el 26. Por el 26 encuentro nacional, así que queremos sostenerla. En ese marco, hoy estamos compañeras de distintas organizaciones que fuimos construyendo esta idea a una semana de irnos a Bariloche. Así que bueno, ahora lo que queremos es convocarlas, que nos acompañen, así nos conocemos todas y que se vengan al frente para poder organizarnos con el encuentro. Bueno, como dijo Laura, este reencuentro, como nosotros lo construimos entre todas, y por eso también queremos que todas las que participamos, colaboramos y aportamos a que hoy estemos acá, y que muchas de las que estamos acá, dentro de una semana viajemos a Bariloche y podamos llevar esta experiencia también en Bariloche con 20.000 mujeres de todo el país, que son las que participamos generalmente en todos los encuentros, bueno, también se sientan representadas. Así que vamos a convocar a Miriam, de la agrupación Achaitiza, de Suteba, de Lomas, a Tuti, de la Casa de Trabajadoras de Tuti, de la Luz, a Barina, de la radio Sin Careta, de Frente de la Mosca, a Escolástica, del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, a Zulema, referente territorial de Ezeiza, a Claudia, del Centro de Formación Profesional con presión de 6, de Lomas de Zamora, y a Valeria, del Partido Argentina Feminista. Todas nosotras nos hemos venido reuniendo, hablando y juntándonos para poder llevar adelante este preencuentro. Como decía Laura, estamos una semana de viajar a Bariloche. A muchas compañeras se les ha complicado hoy participar, pero bueno, las que estamos vamos a poder debatir en las comisiones y bueno, poder sintetizar para poder llevar las conclusiones de este preencuentro allá a Bariloche y compartirlo con el resto de las mujeres de todo el país. Así que bueno, ahora ya empezaríamos con las comisiones. Sí. ¿Cuál es la idea de las comisiones? Recién alguien que va a difundir por, os dijo, nos prometió que va a difundir este encuentro por todo el mundo. Muy bien, ahí la compañera. Que esta apertura está llegando a distintos. A ver, ayúdame con los países a donde llegaba. ¿Qué es ser mujer hoy? Y la verdad nos quedamos muy rápido ahora en la tarde. ¿Cuál fue la pregunta?
y dijimos, la verdad que estamos contentas de ser madres, estamos contentas de ser compañeras de nuestros compañeros en nuestra familia, de ocuparnos de determinadas tareas domésticas que nos han asignado históricamente, pero también tenemos el potencial de hacer un montón de otras cosas. ¿Sí? Y lo que queremos es ser mujeres tan públicas como los varones y demostrar que tenemos un montón de ideas para aportar a esta sociedad. Entonces, ¿y qué esas ideas, aparte de asumir ese rol de decir, bueno, podemos en esta sociedad aportar un montón de temas, ideas, nuestras visiones para poder cambiar las cosas, no ser solo una transformación interna individual, sino concretamente de transformación de nuestra sociedad? Creemos que la democracia se va a profundizar en la medida que haya real equidad entre varones y mujeres. Sí, aparte de lo que hemos logrado en este año. Este es el eje que nosotros queremos que atraviese todas las comisiones. Y ahora vamos a ver qué tema hemos decidido en el colectivo más o menos priorizar para este encuentro, porque en Bariloche el tema es que hay muchísimas más comisiones. Entonces dijimos, bueno, de acuerdo a la zona, vamos a priorizar algunas. Así que Male nos va a ayudar con las comisiones y también a están asignadas, algunas están enteradas, otras van a entrar ahora, ¿no? Que tienen que coordinar. Así que van a estar asignadas, van a estar las comisiones y las responsables asignadas. Lo que les pedimos es que desde esta perspectiva nos traslademos a las aulas y ya aprovechemos de 3:30 a 5:15, de 3:30 a 5:30, el debate, ¿sí? 5:30 nos venimos acá, posiblemente veamos algún otro videito más, que concluyeron las compañeras, y hacemos el plenario de cierre, y después tenemos una sorpresita melódica, así que tienen que esperar. Es melódica también, es chicada melódica. Ya sé que no te gusta esa línea vos, pero... Bueno, listo. Le paso a Malena y a Sila para que otra comisión. Bueno, acá apenas salimos, en la primera ala de aulas, está la comisión, primero viene de violencia y trata, la segunda aula viene salud sexual y aborto legal, y después comunicación. Siguiendo unos pasitos más, hay otro ala de aulas y ahí van a estar educación, medio ambiente, la otra comisión, y trabajo. Y después, la séptima que va a funcionar acá es participación política y social de las mujeres. La comisión de violencia y trata la van a coordinar Lidia y Nancy, que saluden, están mirando. Lidia y Nancy, después la de salud sexual y aborto legal, Malena y Gisela, Malena, ahí está Gisela, comunicación, Vanina y Aixa, que es la compañera que nos habló recién, la internacional, después viene educación, la van a coordinar Anabel y Miriam, ahí está Anabel, Miriam, medio ambiente, Juana y Lucía. Juanaí y Lucía, allá. Bueno, esa es una de las sorpresas. Participación política y social de las mujeres lo va a acompañar Escolástica y Claudia. Y ya está. Sí, ya está. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere plantear algo? ¿Alguna quiere plantear algo? Lo dejamos para el plenario de cierre. Las comisiones y el plenario de cierre, ¿no?